Te damos gracias, Señor, por la vida, por el techo, por la salud. Te damos gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción y decirte, Padre amoroso, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Decirte y repetirte, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida. El más afectuoso saludo de bienvenida para todos en este inicio del año litúrgico. Lo que es un primero de enero en el año calendario civil es este 3 de diciembre, domingo, en el año calendario católico. Por 4 semanas que van a ser muy cortas, domingo 3 de diciembre, 10 de diciembre, 17 y 24, nos vamos a preparar al gran día de Navidad, que este año caerá lunes festivo, 25 de diciembre. Un caminar de manos de la palabra del Señor para alimentarnos y para permitir lo más hermoso, que la vida de Jesús niño nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Con estos sentimientos vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El niño Dios que está próximo a nacer esté con todos ustedes. Vamos a iniciar con un rito precioso. Hemos introducido la Eucaristía y antes del momento penitencial nos vamos a acercar a lo que se ha llamado la corona del Adviento, una preciosa tradición de origen en principio pagano en el norte de Europa, donde se construía una corona con árboles de ciprés o de abeto, significando precisamente la presencia de la vida, el verde de la vida en medio de los rigores del invierno en el norte europeo. Luego el color circular de la corona significa el amor de Dios, que es perenne, que es eterno, que es circular, que no tiene ni principio ni fin. Y aunque algunos colocan todas las velas de color morado, indicando el tiempo penitencial de conversión, de vigilia, de este tiempo antes de la Navidad, también otras tradiciones señalan la primera semana, la vigilancia, el despertar, la segunda semana, el llamado a caminar en esperanza, la vela verde, la tercera semana, el caminar en alegría, la vela rosada, la cuarta semana, abrirnos al amor poderoso de Dios, el color rojo de la vela, y el día de Navidad, 25 de diciembre, la luz blanca, que es la sumatoria de todos los colores, de todos los colores. Vamos a encender, pues, la primera vela que nos va a acompañar en este caminar del Adviento, justo para iniciar la Navidad cristiana, el 25 de este mes. Encendemos, Señor, esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte, preparados para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven, muchos halagos nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú nos traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y bendecimos esta luz al comenzar nuestro Adviento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Continuamos la Eucaristía, cerramos los ojos y en este momento penitencial le pedimos al Señor que nos dé arrepentimiento sincero de nuestras faltas, conocer las oscuridades que hay en el alma y pedir la luz que Dios, en la imagen de un recién nacido, quiere entregarnos en esta próxima Navidad que tendremos en 22 días. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sí, de ti me alejé, sin luz y sin fe. Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si a hermano negué la paz que nos da, Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu voz, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Señor, despierta en tus fieles el deseo de prepararse la venida de Cristo por la práctica de las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino celestial. Por Cristo nuestro Señor. Del libro de Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete, por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia. Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos éramos impuros, nuestra justicia era un paño manchado. Todos nos marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tu mano. Palabra de Dios.
Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros. En mi acción de gracias a Dios, os tengo siempre presentes por la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús. Pues por Él habéis sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber, porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de ningún don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo, nuestro Señor. Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, y Él es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo tú sabes bien que habita. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Palabra del Señor. Hemos iniciado este precioso tiempo del Adviento, que es muy corto y que es preparatorio al gran día de Navidad y al tiempo de la Navidad, donde nos diremos entre abrazos, besos, lágrimas, ¡Feliz Navidad! Pero más allá de una frase cliché, significa ¡Feliz Nacimiento de Dios en tu corazón! ¡Feliz apertura de tu alma a la vida nueva de Dios! Cada uno de estos domingos tiene un eje temático, una palabra clave que nos va a ir llevando y preparando espiritualmente para vivir el gran día de la Navidad. En este primer domingo, la gran palabra es vigilen, despierten, estén atentos. De alguna manera uno entiende el despertar como el salir de un estado de sueño, de somnolencia, en su sentido más natural.
Pero justo en el puro inicio de este año litúrgico, cuando hablamos de despertar, queremos significar sobre todo una vida iluminada, una vida con plena conciencia, que a veces uno vive como adormilado, como llevado por las prisas y los compromisos del día a día, y uno no es como consciente, no tiene esa plena conciencia, esa conciencia iluminada de lo que es la verdadera vida. Despertar es reconocer que cada uno tiene una misión concreta por realizar, que no vinimos al mundo simplemente a consumir alimentos, oxígeno, sino que vinimos al mundo sobre todo a realizar una tarea de amor, de justicia, una tarea de servicio a los demás. Podríamos decir también que despertar es abrirnos al corazón de Dios, abrirnos al amor redentor de Dios, que en la imagen de un recién nacido, con toda la carga de paz, de alegría y de esperanza que trae un recién nacido para tu vida y tu familia, nos quiere traer el Señor. Pero hay una frase en la que quisiera como detenerme en esta reflexión. Está tomada del libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, Papa emérito, obispo emérito de Roma, y él señala a propósito de cuando en la vida estamos dormidos y de este evangelio, estén en vela, estén despiertos, estén atentos porque no saben el día y la hora. El Papa Benedicto hace una afirmación que uno lo pone a pensar, ya no en un momento de la infancia de Jesús, sino en el puro final de la vida de Jesús. En efecto, el Papa dirá, Pedro duerme, Judas está despierto en la hora final de Jesús. Pedro duerme, Pedro imagen de la iglesia a veces duerme, Judas imagen de la oscuridad, la noche y el mal está despierto. Esta frase a mí me sacude y me pone a pensar cómo a veces vivimos somnolientos, aletargados, inconscientes de los desafíos de la vida, inconscientes de ellos. Y hoy quisiera presentarles como tres palabras, tres iluminaciones, tres sentidos a propósito de esa expresión del Evangelio, estén en vela, y de la frase citada en el libro Jesús de Nazaret, Pedro duerme, Judas está muy despierto. La primera iluminación que yo quisiera compartir con ustedes es esta. A veces hay adormecimiento en los hombres por el silencio de las personas de bien. A veces vemos la injusticia, la maldad, pero teniendo una conciencia recta por comodidad, simplemente por desinterés, por falta de coraje, a veces hombres y mujeres buenos se quedan callados. A ese respecto, Isaías 56 hace una reflexión que alerta a que no seamos perros mudos. La cito textualmente, sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada, todos son perros mudos que no ladran ni avisan del mal, soñadores acostados, amigos de dormir la vida. Isaías 56:10. Hoy te pregunto, al iniciar este tiempo del Adviento que coincide normalmente con el mes de diciembre, de balances ejecutivos en las empresas, de compromisos, comidas y cenas familiares, de mucho atafago en el tráfico vehicular de la ciudad, que coincide con un exagerado activismo humano, hoy te pregunto, ¿sientes que estás despierto? ¿Sientes que reconoces que el matrimonio podría ir mejor, tu matrimonio? ¿Te quedas callado evitando enfrentar esa dificultad con tu cónyuge? ¿Mira la situación de este hijo que se está desviando del camino y te silencias evitando una confrontación con él? ¿Un signo o una manifestación del adormecimiento en la vida es el silencio de los hombres de bien?
Y abro un capítulo puntual con ustedes. A veces las personas dicen, Padre, uno quisiera que ustedes, los sacerdotes, denunciaran más, hablaran más de las equivocaciones de las personas, que a veces no pongan el Evangelio tan light, tan fácil, tan acomodado a los niveles poco exigentes del mundo, que presenten el Evangelio con la exigencia que la presentó Jesús. Esto me pone a mí a pensar en una palabra que oí hace muchos años, que me decía un viejo y sabio sacerdote ya fallecido, me decía, Carlos, no seas un sacerdote contemporizador con el mundo, que le dice al mundo lo que él quiere escuchar, pero que no eres por eso signo de contradicción, porque no tienes la palabra ungida, que es levadura que fermenta la masa de la sociedad. Hoy este llamado al adormilamiento nos lo tomamos nosotros, los consagrados, las religiosas, si son capaces de hablar o van dejando que la mentira, el engaño, la injusticia, el mal siga creciendo, o por el contrario, somos capaces de denunciar, de levantarnos y de iluminar con nuestras palabras y nuestra vida la oscuridad del mundo. Francisco, nuestro Papa, como nadie, desde hace 4 años y medio de elegido pontífice, ha colocado el dedo en la llaga. Nos confronta en nuestra indiferencia social frente a los pobres. Nos confronta a los países más ricos en su encerramiento y de alguna manera desprecio, exclusión a los que no son poderosos, no son ricos, los países del tercer mundo. Francisco nos confronta en la iglesia y nos dice, dejen de ser curas u obispos cómodos. Acompañen su pueblo, huelan a oveja, no sean obispos de aeropuerto, estén pendientes de los demás. Eso de Francisco, nuestro Papa, es ser un, permítame la expresión, un perro guardián que ladra, que habla, que anuncia y previene del mal. Que Dios nos cuide a los consagrados y que cuide a todo buen hombre o buena mujer de silenciarse, de adormecerse, viendo que las familias se destruyen, que los matrimonios se separan fácilmente, que los niños crecen sin una educación en valores acompañados por sus papás, porque esos papás están tan ocupados trabajando, haciendo dinero, que no tienen tiempo para compartir la vida de sus hijos. Pero hay una segunda interpretación de esa frase de Benedicto XVI, Pedro duerme, Judas está despierto. Y esa interpretación es el adormecimiento de la conciencia que hay hoy en nosotros. ¿Qué es la conciencia, Padre Carlos? Me preguntarán ustedes. La conciencia es la suave voz de Dios en el corazón humano, que te señala lo que es bueno y lo que es malo, que te indica lo que conviene y no conviene a tu vida. Y a veces esa conciencia como que se adormece, como que entra en un sopor, y aprende a aceptar falsas verdades sobre el amor humano, sobre el matrimonio del hombre y la mujer, sobre si es sagrada o no es sagrada la vida, sobre ideologías que desvirtúan la misión natural y evidente del hombre o la mujer en la familia. Hoy el mundo tiene leyes que nos parecen a veces de lo más alocadas. El mundo tiene reglamentaciones que nos parecen disparatadas, que van contra la sensatez, el buen juicio, el sentido común. Pero en ese adormecimiento de la conciencia uno dice, ah, pues si lo aceptó la ley, si lo dice la televisión, la radio, internet, así debe de ser, así lo debemos de aceptar. Tal vez estar adormilados nos recuerda también otra expresión del profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, cuando dice, «Ay de aquellos adormilados de conciencia que al mal del mundo le llaman bien, que a la luz
de esta tierra, Cristo, le llaman oscuridad, y a la oscuridad del mundo le llaman luz, que a lo dulce, el amor, le llaman amargo, y a lo amargo le llaman dulce. ¡Ay de ustedes!, nos previene el profeta Isaías. En ese sentido, hay también una maravillosa expresión de el recordado Papa Benedicto cuando afirmaba: hoy hay un eclipse de Dios en la vida del hombre y en las sociedades. Ustedes ven que Jesús se presenta como el sol de justicia, y el eclipse lo entendemos, por ejemplo, de luna. Entendemos el eclipse que se atraviesa en el sol y viene como un enfriamiento de la tierra, por lo menos donde está ese eclipse, esa sombra, y viene como una falta de claridad. Ese es el eclipse de Dios en la vida del ser humano, un enfriamiento del corazón y como una falta de claridad en nuestra conciencia. A veces uno dice: esto no va con la ley natural, esto no es lo lógico en el amor humano, esto no es un verdadero matrimonio, esto que nos están colocando es una mentira. Pero como el mundo lo dice y el mundo lo repite, terminamos creyéndonos ese viejo adagio. Una mentira repetida, repetida una y otra vez, se vuelve una verdad asumida. Hoy despertar, que nos dice tres veces en el Evangelio, despierten, es uno mirar la conciencia, qué es bueno, qué es malo. Primero, no silenciarnos por comodidad. Segundo, no adormecernos, porque esto no tiene que ver conmigo, eso ni es malo, eso todo el mundo lo hace. Si esta abortó, todas mis amigas abortaron, si estos se casaron así, hasta con animales hoy se casan, eso es normal. Eso no es normal y menos es natural. Hay que despertar y llamar a la verdad, verdad, a la luz, luz, y no dejarnos confundir. En una tercera y última iluminación que nos presenta ese adormecimiento en la vida, hoy, además de ese silenciamiento, uno, esa somnolencia de la conciencia, dos, digamos que estar dormidos es ser indiferentes, indiferentes para responder al mundo y para responder al mal del mundo. Padre, explique, una forma de adormecimiento es cuando uno, en su individualismo, en su encerramiento, uno dice: es la vida de los otros, a mí no me importa. Hay un famoso texto, tal vez de Bertolt Brecht, cuando afirmaba: vinieron por unos campesinos a acabar con ellos, a matarlos, pero como yo no era campesino, no me importaba. Vinieron por unos maestros y los secuestraron y se los llevaron, los mataron, pero como yo no era maestro, no me interesaba. Vinieron por unos estudiantes, lo secuestraron, se lo llevaron, pero como yo no era estudiante, no me importaba. Vinieron por mí, pero como yo no era como los otros, o no era igual a los otros no les importó y a mí me llevaron. Nuestro Papa clama mucho contra la indiferencia. Y saben que la indiferencia permite crecer la injusticia, permite crecer el mal. Cuando uno es indiferente ante el egoísmo, encerrado en el egoísmo, y es indiferente ante el sufrimiento de los demás, uno en el fondo no está sanando el sufrimiento de otros. Hoy me paro frente a ti en esta cámara para pedirle al Señor que no sea perro mudo y que al iniciar el nuevo año litúrgico pueda tener con amor, con paz, la capacidad de decirte: tu vida puede ser de otra manera. Quisiera terminar con tres sencillas frases que me parecen muy bellas y que me ponen a mí a pensar lo que es la vida, porque nos ayudan a despertar y a descubrir que a veces el mal está demasiado cerca de nosotros, en personas que creemos amigas, colaboradoras, y en el fondo son las personas que más denigran de ti, que te mueven el piso, que te dañan la vida. Despierta, despierta frente al mal que te circunda, la oscuridad que te sofoca, como una alta temperatura. Y ahora cuando grabamos esta Eucaristía tenemos alta temperatura en esta pequeña capilla y nos sume como en un sopor. Despierta, y te dedico estas tres frases. La primera:
Despertar es salir de la oscuridad, es dejarnos iluminar por la luz de la verdad manifestada en un niño nacido en un pesebre. Despertar es salir de la oscuridad y dejarnos iluminar por la luz de la verdad manifestada en un niño nacido en un pesebre. Pero te dedico esta segunda frase conclusiva. Despertar es abrirnos al amor renovador de Dios. Cuando nos dice en el Apocalipsis, he aquí que lo hago nuevo todo, cielos nuevos, tierra nueva. Abrirnos al amor renovador de Dios. Descubrir que la vida no tiene que tener esa dinámica de rutina, hastío, tedio, cansancio con el que ahora vives tu trabajo y que no ves la hora de escaparte un weekend, un fin de semana, no sé, a la playa, a la finca, al campo, porque te sientes asfixiado hasta aquí de la vida laboral, de la vida humana, de la vida familiar que llevas. Despertar es abrirte este amor renovador de Dios que puede hacer nueva tu vida. Y concluyo, despertar es asumir la vida como un proyecto de paz, como un proyecto de amor, como un proyecto de justicia, de servicio para los demás. ¿Te sientes dormido? Empezamos un nuevo año litúrgico. No despiertas solo por tu reloj a las 5 de la madrugada. Despiertas cuando tienes conciencia o tomas conciencia de que has sido creado para grandes verdades, inmensos proyectos en la vida. Amén. Vamos a hacer nuestra proclamación de la fe en este día domingo. Los invito a que en sus casas nosotros volvemos aquí a la mesa del altar del Señor. Proclamemos nuestra fe en el buen Dios. ¿Creen que Dios es Padre, todopoderoso, creador de cielo y tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, muere en una cruz, resucita, sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Con sencillez hemos proclamado nuestra fe. Ahora presentemos nuestras súplicas y digamos, Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. Enriquece a tu iglesia con mucha ternura, Señor, para que muestre tu camino a todos los que buscan. Acoja con compasión a los pecadores y sea refugio y defensora de los pobres. Y así te decimos, Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. Enriquece en tu sabiduría a los líderes de nuestro mundo, Señor, para que trabajen eficazmente por la paz y la justicia en sus respectivas naciones y a nivel internacional. Y así te decimos, Señor, ven a salvarnos. Enriquece con tu espíritu de felicidad, Señor, a esposos y esposas que estén desatinando, a sacerdotes y religiosos que hayan perdido el sentido de dirección en su vida, amigos y frustrados en su confianza y mutuo apoyo. Y así te decimos, Señor, ven a salvar. Enriquece nuestras comunidades con tu amor, Señor, para que nos respetemos y apreciemos unos a otros, estemos unidos en toda nuestra diversidad y estemos atentos a las necesidades y expectativas de los demás. Y así te decimos, Señor, ven a salvar. Para que todos nosotros en la conciencia despertemos. La vida es hoy. Se nos pasa la existencia riñéndonos, peleándonos, discutiendo por tonterías,
adormilados a lo que es la esencia de la verdadera vida. Por eso digamos, Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. Estas súplicas y las que cada uno tiene en su corazón, te las presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Enciende una luz en tanta oscuridad, tu luz interior llegue a todo lugar. No la dejes de encender, no la dejes apagar. Ante tanta oscuridad, enciende tu luz en esta Navidad. Enciende una luz en tanta oscuridad, tu luz interior llegue a todo lugar. No la dejes de encender, no la dejes apagar. Ante tanta oscuridad, enciende una luz en esta Navidad. Oremos. Padre celestial, acepta la ofrenda que te presentamos de los mismos bienes que nos has dado y concédenos que el sacrificio eucarístico que realizamos en esta vida temporal sea para nosotros prenda de eterna redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias siempre, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque está sentado el medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque está sentado el medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto con gozo a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto con gozo a ti, Santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio. Es el momento más lindo de la Eucaristía, y te invito desde este primer día del Adviento a que pidas con todo el fuego de tu corazón que Jesús nazca en tu vida, más allá del pesebre de porcelana, de madera, de cartón, de cristal, más allá de exterioridades, que nazca el amor de Dios en la figura de un recién nacido, que nazca en tu corazón. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, libremente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Asimismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Padre Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Oramos por nosotros y de manera especial por Mónica Liliana Zuleta en su cumpleaños, que acompañados en nuestra vida por la Virgen María, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Confiados al buen Dios, presentándole este tiempo hermoso del Adviento preparatorio a la Navidad, le decimos: Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, concédenos paz a nuestras vidas, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús, has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos, en este tiempo especialmente, la paz en el corazón, la unidad con nuestras familias. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Cristo niño nos quiere dar su paz. Recíbela y compártela con quien tienes a tu lado. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del hombre, ten piedad, ten piedad y danos la paz. Ten piedad, ten piedad y danos la paz, y danos la paz. Eres el Cordero de Dios, eres quien quitas el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por darme tanto, el cielo, la luz, las estrellas y el mar, tanto. Gracias por el firmamento, por el día y la noche, los luceros y el sol que tengo, las montañas y valles, por los campos y las ciudades, por el agua, por el paisaje, por las plantas, los animales, por la vida, por la vida. Gracias, Señor, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y Creador y de todo, gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, justo y fiel, por tu dulzura, gracias, Padre de amor, gracias. Desde que llegaste a mí, Padre bueno, me diste la conciencia de las alas y del buen camino. Tú me has dado la obsesión de la excelencia. Habito en tus moradas de ternura. Hay gratitud en mi Creador amado, desde lo más profundo, Señor, de mis afectos. A partir de ti todo es posible. Y quiero entregarte a cada segundo un buen pretexto para decirte que te quiero y que te amo y que mi anhelo es adorarte sin reservas. Padre bueno, arquitecto precioso de mi gozo eterno, gracias, Padre de amor. Gracias, gracias, Señor, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y Creador.
Oremos. Señor, concede que fructifique en nosotros la celebración de esta Eucaristía con la cual nos enseñas a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ello nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Deseándoles un excelente inicio del Adviento, agradeciéndoles, como decía bellamente la canción de nuestro músico Juan David Ramírez, gracias, darle gracias a Dios por todo y no estarle reclamando, me falta, necesito, agradecerle todo, recibamos una bendición solemne, propia del tiempo del Adviento. A todos respondemos, amén. Dios omnipotente os santifique con la celebración de este Adviento que comenzamos y os llene de sus bendiciones, pues creéis que Cristo vino al mundo y esperáis su retorno glorioso. Dios os conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y diligentes en la caridad. Así como ahora os alegráis por la próxima Navidad, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio eterno. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. No hay hijo que nace sin la mamá, que la Virgen del Adviento, María, les cuide a todos. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sol entre tantos mortales, del pecado el Señor te libró. Salve, salve, cantada María, ¿quién más pura que tú, solo Dios? Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sol entre tantos mortales del pecado el Señor te libró.